Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Juntos Sumamos por Envigado. Este espacio por el canal local Tele Envigado, en donde contamos toda la actualidad de la administración municipal de la Alcaldía de Envigado. Mi nombre es Susana Grisales y es un placer acompañarlos en estos 30 minutos repletos de información positiva de lo que acontece en la ciudad señorial. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que la verdad se ha movido bastante durante estos últimos meses. Y para eso estamos con la secretaria de Bienestar Social y Comunitario. Ella es Lina Restrepo, quien nos contará acerca de lo que acontece en bienestar para toda la población, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Así que bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola Susana, ¿cómo están? Saludos a todos, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que es un placer estar acá retomando y hablando sobre las actividades que hemos realizado en la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, especialmente durante esta cuarentena, ¿cierto? Ha sido un proceso muy bonito, muy constructivo, porque también nos ha tocado reinventarnos, ¿cierto? Nosotros manejamos unas poblaciones vulnerables que en este momento no pueden salir, que están en sus casas, especialmente el adulto mayor. Entonces con ellos nos ha tocado generar un montón de estrategias distintas con el objetivo de atenderlos, con el objetivo de estar ahí, de poder ayudarlos y apoyarlos, porque de todas maneras vienen unas situaciones distintas, no solamente del orden físico, sino del orden emocional. Estas personas en este momento ya no tienen esas dolencias físicas, sino que tienen esas dolencias del alma y unas depresiones y unas soledades que nosotros queremos acompañar, no desde la presencialidad, sino desde la tecnología y la virtualidad a través de una llamada telefónica, pero que sepan que estamos ahí, que los queremos y que estamos haciendo todo lo posible por mejorar su calidad de vida. Doctora, usted hablaba de una palabra muy importante y es la reinvención. A la alcaldía y a todas las dependencias nos ha tocado reinventarnos de alguna manera. Pero antes de ahondar en todos estos programas que ustedes manejan, vamos a hablar de ti, quien es la secretaria de Bienestar Social y Comunitario, para que la gente que todavía no conoce quién es la secretaria pueda saber quién está a cargo de esta dependencia que es tan importante en la administración municipal. Bueno, sí, bueno, mi nombre es Lina María Restrepo Garcés. Yo soy psicóloga, magíster en la parte organizacional, ¿cierto? En todo lo que es bienestar de los empleados y especialista también en todo lo que es gestión pública. Soy una empleada pública desde hace 25 años en el municipio de Envigado y durante los últimos 10 años estuve como directora del CEFIC. Ha sido una trayectoria muy bonita. Primero empecé en la parte de salud, en la parte de farmacodependencia, posteriormente tuve la oportunidad también de ser directora de esta secretaría y luego pasé a la Secretaría de Obras Públicas, donde lideré todos los procesos de gestión social y de vivienda de interés social. Posteriormente ya pasé al CEFI, donde estuve durante 10 años y medio y hoy tengo el honor de estar en esta Secretaría de Bienestar Social. La verdad, doctora, que es un amplio bagaje y qué mejor que usted para hoy liderar todos estos programas que desde esta dependencia tan importante se llevan a cabo. Y vamos a hablar precisamente de eso. Ustedes manejan un tema que es bienestar y otro que es comunitario. Cuéntenos a los ciudadanos que hasta ahora nos están viendo, ¿cuál es esa división y qué programas precisamente se manejan en estas dos partes de bienestar social y comunitario? Sí, en la Secretaría hay dos direcciones, ¿cierto? Hay una dirección de bienestar social, donde tenemos todos los programas de adulto mayor, niñez, familia, habitante de la calle, víctimas del conflicto armado, discapacidad, subsidios, y tenemos otra dirección muy bonita, que es la parte de comunitario y la parte de juventud. En total son 9 programas los que tenemos en la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario. Doctora, hablemos entonces, usted hablaba de la niñez, empecemos entonces como desde las personas más jóvenes del municipio, que son los niños. ¿Qué programas lideran ustedes, llevan a cabo en esos momentos y especialmente en estos momentos de contingencia
para favorecer y beneficiar de alguna manera a nuestros niños? ¿Qué dinámicas hacen? ¿Han acudido a la virtualidad o cómo es ese tema? Sí, nuestra función desde la política pública de niñez es toda la parte de prevención y restitución de derechos de los niños. En esta cuarentena nosotros nos hemos enfocado a trabajar la prevención del maltrato, el abuso sexual y el trabajo en la niñez. Ese ha sido nuestro objetivo principal durante este proceso de cuarentena. Igualmente, durante el mes del niño y la recreación, que fue en el mes de abril, pudimos hacer todo un trabajo y una estrategia con las demás secretarías del municipio y el programa de la primera dama para atender a todos los niños y llegar a ellos a través de estrategias virtuales. Entonces se desarrollaron una serie de actividades creativas y durante todo el mes tuvimos unos acercamientos. En el momento, nosotros también continuamos con un proceso de atención psicosocial de manera virtual para las familias de los niños que lo requieren, siempre enfocado a la prevención y a la restitución de derechos. También ustedes durante esta contingencia han hecho un trabajo muy bonito, muy especial con los habitantes de y en situación de calle. Contémosles precisamente a los ciudadanos de qué se trata. Sí, este ha sido uno de los programas más lindos que hemos llevado a cabo durante este periodo de cuarentena y es la atención a la población habitante de la calle. Con ellos hemos tenido un programa donde les hemos podido ofrecer albergues, una estadía digna de las condiciones que nos ameritan en este momento frente al cuidado de la salud, no solamente de los habitantes, sino de la población envigadeña. Entonces, hemos desarrollado con ellos unos procesos de sensibilización con el objetivo de que estén en un albergue. Hemos favorecido hasta 80 habitantes de la calle en este proceso y en este momento tenemos 42 personas que aún permanecen en los albergues, en unas condiciones dignas y en unas condiciones donde tratamos de sensibilizarlos para que posteriormente se acojan también a los procesos de rehabilitación. Al término de este proceso de albergue, también tenemos otro contrato con otra institución donde aquellos que sí quieren entrar en un proceso de rehabilitación, entonces pasan por diferentes etapas de manera constructiva y de manera terapéutica. Entonces hemos hecho un trabajo muy bonito de sensibilización y de cuidado de esta población. Doctora, así es, la verdad que ustedes han hecho un trabajo muy lindo, especialmente para la población más vulnerable del municipio, entre ellos personas en condición de discapacidad, habitantes de y en situación de calle, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Pero para ir cerrando, vamos a hablar las líneas de atención que ustedes tienen de una manera breve para continuar con el otro tema. Si nosotros tenemos diferentes líneas de atención, hemos desarrollado una estrategia que se llama Bienestar en tu Casa, con el objetivo de desde diferentes formas y estrategias y líneas telefónicas la gente pueda acudir a nuestros servicios, que cada una de las estrategias y de los programas puedan tener una línea especial de atención. Lógicamente estas líneas a veces colapsan, es tanta la gente que necesita atención que desafortunadamente uno no alcanza a llegar al 100% de las personas que lo necesiten, pero igual estamos en la Secretaría de Bienestar Social con todas las estrategias y herramientas a través de la página, a través de nuestras redes sociales, igualmente presencialmente, yo nunca me he ido de la Secretaría, allá permanezco durante toda la semana. Aunque no podemos tener las puertas abiertas a todo mundo, estamos ahí y el que lo requiera siempre lo hemos atendido, tanto de manera presencial como de manera virtual o de manera telefónica, ¿cierto? Pero la idea es que las personas se protejan y que lo que necesiten de nosotros utilicen unas estrategias que permitan que tanto la población como los funcionarios de la Secretaría estén protegidos. Entonces, a través de esta estrategia, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Así es, aquí en pantalla van a poder encontrar todas estas redes sociales, los números telefónicos con los cuales se pueden comunicar con los diferentes profesionales de la Secretaría, en donde ellos posiblemente les puedan ayudar a resolver todas sus inquietudes en horario laboral.
Y si no, también pueden encontrar en Facebook durante las 24 horas, los 7 días de la semana, Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, para que estén enterados de todo lo que acontece en cuanto a nuestras poblaciones vulnerables y, por qué no, ustedes puedan también acceder a nuestros diferentes programas. En este momento vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos con más información de interés de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario. Continuamos con nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado. Y esta vez, con relación a la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario, vamos a hablar de un tema que la verdad ha tomado mucha relevancia durante los últimos meses, ya que esta Secretaría le ha apostado fuertemente al tema de juventud. Por eso me encuentro con el Director de Desarrollo Comunitario y Juventud, él es Juan David Rodríguez. Juan David, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Susi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Juan David, listo, cuéntenos entonces a todos los ciudadanos que en este momento se están preguntando, pero listo, Juan David nunca lo habíamos visto, es nuevo, que se desarrolla en esta dirección. Cuéntanos un poco, contextualícenos. Muchas gracias por el espacio. En ese momento la Secretaría de Bienestar Social está conformada por dos direcciones, de las cuales hacemos parte: la Dirección de Desarrollo Comunitario y Juventud. Maneja dos programas, los cuales son el programa de desarrollo comunitario, el cual está enfocado en hacer todo el acompañamiento a todas las 58 juntas de acción comunal que existen dentro del territorio del municipio de Envigado, y hacer todo el proceso de vigilancia y control, que es requisito fundamental para el Ministerio del Interior. Adicional a eso, hay un tema muy importante, que es la consecución del registro único comunal, que es fundamental para que todas las juntas de acción comunal puedan desempeñar su rol y que estén totalmente legalizadas. El otro tema muy importante, el otro programa, es el programa de juventud. El programa de juventud es un programa que está encaminado hacia todos los jóvenes del territorio del municipio de Envigado. Dentro del plan de gobierno de nuestro señor alcalde, el doctor Braulio Espinosa, Juntos Sumamos 2023, está encaminado el tema de Envigado Joven. Es un tema muy importante, transversal a todo este plan de gobierno, donde su política fundamental es promover acciones para que todos los jóvenes se empoderen en todo el campo político, social, económico y cultural del municipio de Envigado. Los jóvenes sin duda son el futuro de nuestra ciudad. Ustedes la verdad le han hecho un buen trabajo. En redes sociales he visto que recientemente crearon el Instagram, crearon el Facebook, han estado publicando diferentes proyectos, programas que han nacido bajo esta administración del doctor Braulio Espinosa Márquez, el actual alcalde, y ustedes han continuado bajo la responsabilidad de la doctora Lina Restrepo. Le han apostado bastante a este tema y ya tienen diferentes jóvenes incluidos, inmersos en los diferentes programas, pero contémosle a detalle a la ciudadanía Envigado Joven. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? Y si un joven en este momento nos está viendo y dice, bueno, yo quiero acceder a Envigado Joven, ¿cómo hago? Excelente, excelente pregunta, Susana. Desde el 30 de abril del 2020 se crearon en la plataforma Instagram y en Facebook tanto Envigado Joven Oficial para Instagram, y en Facebook está Envigado Joven, donde los invitamos para que hagan partícipe de las dos redes sociales. También todas las personas que estén interesadas en seguirnos, el municipio y la Dirección de Desarrollo Comunitario y Juventud tienen en este momento la convocatoria para participar en dos técnicas en alianza con el SENA, las cuales son técnicas en manejo audiovisual y técnicas en manejo de cámaras de diseño. Entonces, son unas oportunidades muy grandes que da la administración municipal, no tiene ningún costo, y los requisitos son ser mayor de 14 años y haber cursado el noveno grado de educación.
Listo, director. Los jóvenes somos mucho de salir a la calle, de ir a rumbas, de estar en un lugar, en otro, en ir a comer a restaurantes, de irnos a encontrar con los amigos. Lo que ha afectado definitivamente esta pandemia es todos estos proyectos que de una u otra manera los jóvenes del municipio teníamos, o los planes, por así decirlo. ¿Cómo han afrontado ustedes este gran reto? Porque la verdad es un gran reto a nivel mundial, y más que todo ustedes que manejan esta población de jóvenes y que hacen proyectos precisamente para la dispersión, para la formación, para la educación de jóvenes. ¿Cómo han manejado este tema para que definitivamente algún joven no caiga de pronto en la depresión, en el aburrimiento? ¿Qué estrategias han implementado ustedes? Muy buena pregunta, Susana. Desde la administración municipal se están generando alianzas estratégicas. Un operador muy importante para nosotros es el SENA, en el cual se están promocionando dos técnicas, las cuales son el manejo de cámara audiovisual y el tema de todo el tema audiovisual en luces y escenarios. Entonces, es un tema muy importante para que los jóvenes se apropien de los espacios y de las capacitaciones que estamos otorgando, para que generen unas competencias y unas habilidades que se puedan desarrollar en el campo laboral. Estas no van a ser las únicas que se van a promocionar. En este momento estamos promocionando también todo el tema de planes de negocios asesorados y emprendimientos, donde les damos asesorías para todas las personas y todos los jóvenes que tienen una idea de negocios con algunas dependencias de la administración municipal. Estamos generando alianzas para trabajar encaminados para que los jóvenes sean autónomos en la consecución de recursos. Otro tema muy importante, Susana, para tener en cuenta es el tema de emprendimiento, acceso al estudio, oportunidades de empleo, que son fundamentales en este momento, ya que los niveles de desempleo están aumentando totalmente con el tema de la pandemia. Entonces, desde la Secretaría los estamos apoyando y los estamos orientando para que se puedan vincular con la bolsa de empleo que está ubicada enseguida del sótano municipal del municipio de Envigado. Yo me imagino, director, que esto es un trabajo conjunto y muy fuerte que también le apuesta a la Secretaría de Desarrollo Económico, para precisamente ustedes dos, que son los que manejan este tema de juventud, y la Secretaría de Desarrollo, que es la que maneja el tema de trabajo, apostándole muy fuertemente a este tema. Todos las secretarías del municipio de Envigado estamos trabajando encaminados para que el mayor beneficiado sea la población, en este caso sean los jóvenes. ¿Con qué finalidad? Que tengan oportunidades de acceso al empleo, acceso al estudio, acceso al deporte sano, acceso a la sana utilización del tiempo libre, ya que en este momento hay una utilización, el aprovechamiento del tiempo libre es fundamental para que los jóvenes puedan realizar alguna competencia que en el momento en que pase la pandemia puedan desempeñar esta actividad o esta estabilidad como tal. Director, muy importante para ir concluyendo este espacio, cuéntenos qué proyectos se vienen para juventud y de qué manera los profesionales de la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario están trabajando en pro de sacar adelante más proyectos que de pronto hasta ahora no tenemos conocimiento porque no ha sido el lanzamiento oficial, pero de qué manera están trabajando ustedes para ello. Nosotros estamos trabajando de una manera articulada entre todas las dependencias de la administración municipal y los entes nacionales y departamentales. En este momento ahí tenemos un convenio con el área metropolitana, donde el programa se llama Sacúdete, y posiblemente podemos crear la sede juvenil para el municipio de Envigado. Nosotros desde el programa de juventud estábamos utilizando un lugar que se llamaba Viga House, el cual en ese momento su denominación se llama Envigado Joven,
como se denomina en el plan de gobierno del doctor Braulio Espinoza, y lo más importante en este momento es la consecución de una sede juvenil, con la finalidad que todos los jóvenes se empoderen y puedan utilizarla para el aprovechamiento de la parte pedagógica y la parte de esparcimiento, que es tan importante para ellos. Qué buena noticia esa de la Casa de la Juventud para toda esta población de jóvenes envigadeños. Juan David, te agradezco mucho. Temas, la verdad, muy importantes. Recuerden que estas actualizaciones para la población joven pueden estarlas siguiendo en las redes sociales, en Instagram, Envigado Joven Oficial, y en Facebook, Envigado Joven, para que estén enterados, si usted es joven o si conoce a algún joven envigadeño, para que esté enterado de todo lo que acontece para ustedes y de todos los programas que la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario lidera para ustedes. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado, hablando de un tema muy relevante en nuestra ciudad, y es la juventud. Y qué mejor manera de hacerlo que hablando con una líder envigadeña, y ella es Mariana Giraldo, líder juvenil del municipio. Mariana, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mariana, vamos a hablar un poco de ti. ¿Quién es Mariana? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? Para que todos los que nos están viendo te conozcan un poco más. Bueno, Mariana Giraldo es una líder social y juvenil que transita entre dos municipios. Durante mucho tiempo residí, estudié en Envigado, ¿cierto? Pero mis intereses se fueron hacia el municipio de Medellín hace aproximadamente 3 años, ¿cierto? Entonces resido entre ambos municipios, entre un corregimiento de Medellín y entre, pues, Envigado, ¿cierto? Tengo 18 años, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín y hago parte de varios escenarios de participación juvenil, tanto en el municipio de Envigado como en Medellín y a nivel latinoamericano. En el municipio de Envigado hago parte de la Plataforma de Juventud de Envigado, y en el municipio de Medellín hago parte de la Plataforma de Juventud de Medellín. Este es un espacio de articulación, participación e interlocución que es netamente reglamentado por una ley estatutaria, pero que es totalmente autónomo e independiente. También hago parte y soy cofundadora de un colectivo que se llama Franja Roja. Es un espacio de difusión de las rutas y protocolos contra las violencias basadas en género en el contexto universitario. Durante el año 2019 fui representante de las juventudes latinoamericanas ante las TIC América y la Asamblea General de la OEA, y esa es Mariana. Bueno, la verdad, con tan corta edad ya tiene Mariana bastante bagaje en el tema de la juventud, tiene mucho conocimiento, pero vamos a hablarle entonces a todas esas personas que nos están viendo, ¿qué es a fondo una plataforma juvenil y qué hace en la Plataforma Juvenil de Envigado precisamente? Bueno, las plataformas de juventud son un espacio de participación, interlocución y articulación. ¿Cómo así? Participación porque es un espacio que se consagra para que los colectivos, las juntanzas y las organizaciones de los jóvenes que residen en el municipio, cabe aclarar que por cada municipio debe existir una plataforma de juventud que está reglamentada por una ley estatutaria 1622 de 2013 y pues su actualización la 1885 de 2018. ¿Cierto? Entonces, lo que hacen es en primera instancia que esos jóvenes puedan participar y tener un espacio de vocería, un espacio donde puedan co-construir, ¿cierto? Articulación, porque la plataforma en su mayor esplendor lo que genera es esa articulación de varias colectividades, organizaciones y juntanzas en el municipio. Allí es donde se aglomeran esas prácticas organizativas juveniles, ¿cierto? Cabe aclarar entonces también que los jóvenes son aquellas personas que tienen entre 14 y 28 años. Entonces esas prácticas organizativas se ven reflejadas en esa plataforma. Y interlocución, porque la plataforma de juventud lo que genera es una interlocución entre los jóvenes y la administración, sea municipal, departamental o nacional, pues porque aunque sean plataformas de carácter municipal, también pueden hacer una interlocución nacional.
Entonces, básicamente eso es lo que hacen las plataformas. Mariana, uno te ve, la verdad, muy empoderada acerca de este tema de juventud. Cuéntanos de dónde nace ese gusto, si de pronto tus papás, algún familiar, o cuál es ese contexto específico que te llevó a decir, bueno, me apasiona definitivamente este tema de la juventud. Bueno, yo creo que los jóvenes somos netamente revolucionarios, y cuando se habla de revolución no se habla de algo negativo, se habla también de alzar la voz y decir qué es lo que se siente, qué es lo que realmente genera estas discusiones territoriales que se gestan, discusiones territoriales que también nos conllevan a esas problemáticas sociales y que yo creo que es lo que a cada joven le mueve cuando empieza a incidir en su territorio. Lo que sucede, lo que genera esos actos políticos, porque hacer política no solamente es participar de un escenario como el Consejo, ¿cierto? O estar en una dependencia administrativa. Hacer política también puede ser hacer circo, hacer política también puede ser simplemente cantar. También es un acto político y yo creo que ahí nos valemos los jóvenes de esa diversidad. De ahí yo creo que se desprenden entonces esas buenas iniciativas que yo creo que asumí cuando era muy joven, aproximadamente desde los 13, 14 años, inclusive en escenarios de participación de manera muy diversa, porque existen muchos, ¿cierto? Entonces empecé con los modelos ONU, pero también empezaba entonces a incidir en el territorio de otras maneras, empezaba a ver esas problemáticas que también me aquejaban a mí como joven y yo decía, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me fui transformando y mutando en diferentes espacios, porque yo creo que eso es muy valioso, estar en diferentes espacios y aportar en varios espacios y mutar y poder saber que pues no me encasillo en un solo lugar, sino que soy diversa. Así es, Mariana. Para ir cerrando con broche de oro este tema tan importante, cuéntanos a todos los ciudadanos que te están viendo qué expectativas tiene Mariana, tú como líder y como representante, como vocera de tantos jóvenes que nos están viendo, qué expectativas tienen de la administración municipal Juntos Sumamos por Envigado con relación precisamente a ustedes, a la población joven. Bueno, yo creo que el país y el departamento y también el municipio han aumentado cada vez más la deuda histórica para la juventud en materia de educación y salud, algo que constantemente hemos tratado de luchar porque pues, se nos dé, ¿cierto? Muchas veces somos invisibilizados por esa gerontocracia, sin ofender, pero es lo que sucede en los espacios. Entonces, lo que buscamos con esta administración es básicamente que haya un acompañamiento real a esos escenarios de participación y que no solo sea gestión humana, aunque es muy valiosa la gestión humana y ese acompañamiento que se hace, sino también una gestión monetaria, porque es importante, la movilización también hace parte de eso y los espacios también se gestan de eso, ¿cierto? Ahora las plataformas han tenido que mutar también a los espacios virtuales y los escenarios de participación. Yo creo que a todos los jóvenes nos encanta la juntanza y nos encanta estar presentes, sentir al otro y sentir lo que siente el otro. Entonces, también esperamos que se logre hacer esa articulación, que se logre hacer también, pues como todos estos escenarios de participación puedan ser realmente visibilizados y que ocupen un lugar importante dentro de la administración. Y yo creo que con esta nueva dependencia, que pasa de ser un programa, que es un avance muy grande, a ser algo más grande, ¿cierto? Hacer algo mucho más grande y acercarse un poco más a los jóvenes se puede lograr, pero sigue faltando mucho y creo que dentro del plan de desarrollo y dentro de las veedurías que los jóvenes de Envigado también se gestan, porque son bastante veedores, pues podemos hacer grandes cosas. Así es, Mariana, la verdad, una bonita reflexión que nos queda a todos los envigadeños y que sin duda esta administración está trabajando en pro de lograr que no solo la comunidad de adulto mayor, de adulto, de niños, tengan ciertos beneficios, sino que la verdad estamos apostando muchísimo por esta población joven y bueno, esperamos que todas estas expectativas se logren durante este cuatrienio. Muchas gracias, Mariana, por participar de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les recordamos, para ir cerrando, las redes sociales de Envigado Joven para que estén al tanto de todo lo que acontece para ustedes, la población joven. Instagram, Envigado Joven Oficial. Facebook, Envigado Joven. Les agradecemos por habernos sintonizado en esta emisión de Juntos Sumamos por Envigado, este programa institucional de la Alcaldía de Envigado, donde cada 8 días les estamos contando acerca de toda la actualidad de nuestro municipio. Hasta pronto.